Bueno, mis queridos amigos, pues este son se llamó La Malinche Huasteca. Lo saqué de una versión que voy a poner por aquí el enlace en la descripción por si gustan. Pero bueno, este no es tan sencillo para los principiantes, por un término mediano, de los que ya saben poquito más. Está en do mayor, así que bueno, hay que tener cuidado con el fa natural, que en este caso es de toto. Ok, entonces vamos empezando porque no hay mucho tiempo. Yo hago tutoriales los viernes y estás aquí por primera vez, pues considera suscribirte, así me apoyas. Y bueno, los que ya estamos por aquí, en este grupo, en esta comunidad, pues muchas gracias por apoyarme. Pues bueno, darle un like a los videos, eso nos ayuda para que el YouTube nos recomiende y pues bueno, poder llegar a más gente. La Malinche Huasteca. Entonces empezamos, no hay mucho tiempo que perder, mis queridos amigos, desde arriba. Vámonos desde el sol, do, mi, re, mi, do. Ok, dos veces. Y la tercera. Entonces sería sol, do, mi, re, mi, do. Sol, re, si, sol. Ok. Sol, re, si, sol. Va de nuevo hasta ahí. Ok, la que sigue. Prácticamente esa es la parte, entonces sería si, re, fa, mi, fa, re, si, re, fa, mi, fa, re, dos veces, si, re, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, mi, do. Ok, entonces sería la segunda parte. Una, dos. Se repite otra vez. Escuchan un poco de variaciones. No cambié nada, simplemente agregué adornos, que son los mordentes que siempre les he dicho a quien si me han seguido por muchos tiempo, años. Pues bueno, uso los mordentes y a veces algunas frases o fraseos, un poco, pues, de la huasteca, ¿no? Acarrereaditos, de repente vuelves a la normalidad del tiempo, porque si no sería muy monótono. Taran pam pa 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 pa. Entonces no, el huapango tiene esa peculiaridad, ¿no? De que para pam para pam. Para pam pa pa pam para pam para pam pam pa pam para pa. Espero que se haya entendido. Es parte del estilo, así que traten de poner de su parte para hacer este tipo de cositas y adornarlo un poco mejor. Entonces la segunda parte es esta. La verdad es que esta parte
Está más sencilla, pero yo hice esta versión. Espero que les guste. Solamente endosando notas y por ahí haciendo un poquito el acento, cambiando un poquito el acento, pero sin modificarla mucho, ¿verdad? Por la composición. Respeto al compositor. Parece que no sé de quién será, pero supongo que es de alguien por aquí que no es tan escuchada esta canción. Supongo que es nuevo, ¿no? Pero en fin, si alguien me puede decir, póngalo en la descripción, por favor. Entonces sería desde. Sería un do. Es un do con mi, etcétera, un si con re. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, todo do, si, la, sol, do, pero con notas dobles. Es un do natural, así que hay que tener cuidado. Bueno, metan dobles mientras sea posible, ¿ok? Voy a decirles yo solamente las notas de. La línea melódica, la principal. Todo do, si, la, sol, sol. La, sol, re, la, sol, mi. Do, mi. Más o menos así va, miren. La última la enderezo con un mi sol hacia arriba para que me quede otra vez este arqueo. Creo que la primera vez que hice esta parte hasta el si. Fíjense. Si, re, sol, ok. Se pueden estar en el re, pero bueno, para dar un poco más de notas, pues bueno. Do, mi, fa, sol, mi, sol. Esa sería la otra parte, ¿verdad? Mi, sol, sol, con si. Mi, sol, sol, re, mi, con do. Mi, sol, con si. Sol, la, sol, fa, mi, re, do. Otra vez. Mi, sol, sol, re, mi, con do, mi, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Con mi, do. Y bueno, esta sería toda prácticamente la pieza. Espero que les haya gustado, mis queridos amigos. Me fui un poco rápido, tal vez. Pero bueno, les voy a tocar semilenta toda la pieza para que practiquen conmigo. Y después vamos a poner el intro para que suban su velocidad y dependiendo cómo se sientan. Ok, aquí va semilento. Bueno, esta fue semilenta, me paré un poquito, pero bueno, espero que se haya entendido. Aquí va el intro,
mis queridos amigos, para que la puedan practicar, dependiendo cómo se sientan. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Espero que bien, espero que les haya gustado esta Malinche Huasteca. Y bueno, como les digo, si gustan apoyar este canal y este trabajo, por favor denle like a los videos. Bueno, suscríbanse si les gustó. Esa es la manera que me pueden apoyar. Aquí nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Ay! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Este viernes 24 de diciembre del 2021. Ya casi se nos está yendo el año. Bueno, un abrazote. Espero que estén bien. Mucha paz, salud y bienestar.